Estimados amigos de la productora que me habéis escrito en estos momentos, he recibido vuestro mensaje por un correo electrónico, perdonad que de momento no diga la productora. En fin, en vez de mandaros una carta con las preguntas que me habéis expuesto para la futura posible colaboración con vosotros en una de vuestras películas, en vez de escribiros por un mensaje escrito, puesto que es complejo y me habéis pedido que os mande más datos, explicaciones concretas de cuál es mi deseo en la futura colaboración de alguna producción cinematográfica que estéis realizando o vayáis a realizar. En fin, en vez de escribiros, he querido confeccionar este vídeo YouTube con el fin de, con todo lujo de detalles, explicaros cuál es mi deseo y el motivo de haberos escrito a vuestra productora. Bueno, el asunto es el siguiente, y quiero más o menos expresarme de la manera más rápida y concreta posible. Yo me llamo Alberto Canosa, soy hispano-alemán. Resido en Alemania casi debido a fuerzas exteriores. Tengo los estudios aprobados en la Facultad de Derecho de Valencia. Hablo varios idiomas. En fin, y tengo mucha experiencia extremadamente grande a descubrimientos arqueológicos sensacionales. Claro, esto en principio parecerá un poco complejo y difícil de creer, pero gracias a Dios tengo un don, una capacidad fuera de lo normal para revelar enigmas y misterios. Durante años trabajé, yo me he criado y estudiado en Toledo también, desde niño, trabajé y conocí a los túneles de Toledo para la Cueva de Hércules y la Mesa Solomon. Hay varios túneles en de diferentes puntos estratégicos de Toledo y las afueras, incluso desde la finca de Igares y muchos otros estratégicos. Todo Toledo está invadido de túneles. Es una como una trampa para que cualquier persona extraña que intente o intentara entrar en la Cueva de Hércules se pierda. Muchos se han perdido, no han vuelto a salir de los túneles. Y si no sabes cuáles son los túneles concretos que van a la Cueva de Hércules y a la Mesa de Salomón, y un robot que protege, bueno, eso es conocido en la historia de España, protege la mesa, se perdería. Yo conozco los túneles. Ya tuve muchos conflictos en Toledo. Amenazaron a mi bufete de abogados de Óscar Marín en la alcaldía de Toledo con arruinarle la vida y la carrera y expulsarle del colegio de abogados si intentaban trabajar conmigo y ayudarme a hacer público la Cueva de Hércules, aunque tengo los derechos de la Corte General de Madrid como descubridor de la Cueva de Hércules. Luego a ese alcalde, José Manuel Molina, le expulsaron con su gabinete de prensa por robo de 400.000 euros, como muchos otros. Bueno, también conozco y tengo estudiado desde hace años dónde está el Arca de la Alianza. También conozco en Toledo y en otras partes del mundo donde hay rocas artificiales con unos códigos de barras, son hendiduras en las rocas, en línea, donde hay cuerpos de gigantes, nefelín, pero están muy cuidados, muy protegidos por iglesias, conventos, monasterios, catedrales que se han edificado sobre las rocas o al lado de las rocas, protegidas y veneradas hasta con cruceros para hacerlas santas, entre comillas, esas rocas. Y también tengo descubierta una nave de Salomón en la zona de Castilla-La Mancha, una gruta grande, donde es esa nave que traía y llevaba desde España a Israel oro de Ofir. Oro que además en las Sagradas Escrituras lo pueden verificar. Está escrito en varios en la primera carta a los Reyes y en varios otros capítulos sobre los viajes de Salomón y las naves de Salomón que construyó en Tarsis, en España. Entonces se llama Tarsis. Y con la última nave hizo un viaje para sacar proteger el Arca de la Alianza del Templo de Salomón, que iba a ser quemado, destruido por Babilonia, y protegida en España. O sea, estuvo varios siglos protegida aquí, y protegida hasta por levitas en España. Porque en Toledo, por ejemplo, es la colonia judía más antigua del mundo, de Europa, en Toledo. Bueno, más o menos tengo muchos más descubrimientos, infinitamente muchos más.
Gracias a Dios, para mí no existe enigma o misterio. Puedo resolver cosas que en apariencia parecen increíbles y la gente no lo puede si no tiene el don. Por ejemplo, Einstein o otros científicos, matemáticos, eran superdotados. Ni ellos mismos sabían por qué dones como para la música. Mozart con 11 años podía componer partituras para orquestas filarmónicas, bueno, y así sucesivamente. Más o menos por encima este currículum. Yo conozco, ya descifraré en su día, por ejemplo, qué son los cilindros que entran en el volcán de Popocatépetl continuamente. ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Quién es la Mona Lisa? ¿Quién construyó la nave extraterrestre de la Luna? ¿Qué son las líneas de Nazca? ¿Qué son las calaveras de cristal? En fin, ¿qué son los Moai de la Isla de Pascua? ¿Quién los hizo? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan? Bueno, infinidad de cosas que la gente no puede entender. Pero claro, hay un problema que les contaba en la carta, que mi entrada en los medios de comunicación está prohibida. Se han intentado muchas veces, he formado un grupo gigantesco de guerrilleros, se llama así. Si miran internet, miran ustedes, verán en Google, Alberto Canosa, los guerrilleros Alberto Canosa, o Alberto Canosa, la cueva de Hércules, Alberto Canosa, los gigantes dentro roca, Alberto Canosa. Bueno, hay mucha gente que me está ayudando en cantidad. Son jóvenes, valientes, inteligentes, guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa, en todos los países de habla hispana, Norteamérica, Suramérica, España. Si miran mi map, mi blog, ahí hay un programa de visitas diarias y medio mundo me ve. O sea que quiere decir, soy muy conocido y estos guerrilleros me han apoyado, miles de ellos. Soy archi conocido. Posiblemente en internet, en este campo, naturalmente, soy el más conocido casi de la Tierra. Pero claro, al ser tan conocido, los medios de comunicación están muy, muy controlados. Y hay descubrimientos que nunca permitirían que salgan a luz pública porque confrontan y desbaratan muchas organizaciones de satanistas, iluminatis, o Vaticano, ocultistas, bueno, el Club Bilderberg, bueno, muchas organizaciones de poder fáctico, incluido nobleza, que van en consonancia como una familia y ven un peligro en mi persona. Bueno, más o menos muy brevemente, por encima, le he explicado quién soy, qué tengo en mi haber. Ahora, el asunto siguiente, voy al grano, al punto, por qué les escribí. No es mi deseo, de momento, no es, de protagonizar un papel en su, un actor en su, una de sus producciones cinematográficas. Ese no es. Ni tampoco es mi deseo que en sus productoras cinematográficas realice vídeos o películas relacionados como en semejanza Indiana Jones y En busca del arca perdida, ¿no? Una película de Hollywood, no. Ese no es el plan. El plan es otro. O sea, quiero decir, descartado, eso ya se hará en el futuro. Y hará falta una productora muy grande, o ustedes mismos, pero ya con mucho presupuesto, y no de un descubrimiento, de todo. O sea, eso será un camino de años de producciones. Pero ese no es el punto. Con el fin de llegar a los medios de comunicación, como están todas las puertas cerradas, la idea que se me ocurrió, pues bueno, es la siguiente. En una de las películas que ustedes estén produciendo en la actualidad, o vayan a producir próximamente, que me hagan un contrato, no como actor principal ni nada, sino un contrato de una de esas películas. A ser posible que sea una película de thriller, de investigación, misterio, enigma, suspense, o sea, una película relacionada con el misterio, lo policíaca, bueno, en ese tema, en ese orden de cosas. Y en esa película, al final de esa película, sea la que sea, pero que sea a posible de ese tema, de ese orden. Bueno, el final de la película, me hagan un contrato para hacer una revelación. O sea, más o menos les voy a plantear una vez más cómo sería la acción en esa supuesta película que ustedes estén produciendo, filmando y me contraten para ella. Al final de la película, dentro, entiéndame, del guión. O sea, el guión vamos a poner un supuesto que es un crimen, una serie de crímenes, están la policía detrás de los criminales, el misterio de por qué asesinatos de misterioso, tal, tal, tal. Bueno, al final de la película se resuelve el tema, o sea, la policía, dentro del rodaje, dentro del guión, la policía, están las puertas, a ser posible, estas últimas escenas que le voy a comentar que yo trabajaría, que sean en Toledo. Toledo es típico por las calles medievales, antiguas, es el escenario clásico y perfecto para el rodaje, para la idea que yo tengo. En esa película, al final,
se está rodando, ya la policía ha cogido a los criminales, ha habido tiroteos, algunos han muerto, y ambulancias, hay un montón de tomando nota de testigos oculares, y de repente, a la noche, al anochecido, en una de esas calles oscuras de Toledo, típicas medievales, con el empedrado, eso antiguo, brillante, entre luces de penumbra, aparezco yo, con un abrigo, silencio, tan como soy, y aparezco silenciosamente y toda la gente calla, para que vean la chinosis de esa escena. Calla todo el mundo porque ven un ser que viene tranquilo andando de una callejuela hacia arriba. Entonces todos callan, miran asombrados y me paro delante de ellos. Y digo una frase, solamente voy a decir una frase. Voy a decir, y eso lo diré si hago el contrato y rodamos esa escena. Diré el día, la semana, el mes y el año de la caída del Vaticano o Babilonia la Grande, en Roma. Habrá acontecimientos muy grandes, incluidos terremotos y agujeros gigantescos que aparecerán en Roma en esa fecha. Diré esa fecha, no diré más. La caída del Vaticano será, pom pom pom, diré el día. Sencillamente, me colocaré bien el abrigo por el frío, echaré un poco del vaho de la noche, del frío. Mira, y seguiré mi camino en una callejuela hacia adelante oscura y desaparecerá en la penumbra de la noche. La gente quedará perpleja, no dirá ni palabra. Todos se mirarán extrañados mirándome en la lejanía. Y la cámara se aleja en la oscuridad de la noche. Fin de la película. Bien, esa va a ser la escena única. O sea, el contrato que me harían sería para sola esa escena. Una escena única. En esa escena son unas palabras proféticas muy impresionantes que mucha gente espera. Y espera en este tiempo, la caída del Vaticano. Yo soy muy conocido en Internet, lo digo para su garantía y seguridad, porque yo, por ejemplo, si miran mis vídeos, tengo 1.600 y pico vídeos, son los míos, luego de otros guerrilleros, otros 1.000 y pico, bueno, muchos seguidores, incluso opositores, que hacen vídeos un poco en cachondeo tal, pero me dan más popularidad todavía. Bueno, pues soy muy conocido, incluso el mejor presentador del mundo, Salfate, bueno, pues me ha hablado mucho de mí en sus vídeos, también le quisieron perseguir por intentar meterme en su programa. Es muy, muy bueno, es el mejor. Y ha dado felicitaciones directas, personales, en un vídeo, lo tengo en el mensaje que le envío, a mí y a los guerrilleros, por la red de comunicación y de información que he creado en todo el mundo. Tengo miles de guerrilleros. Bueno, pues esa película, sea el tema que sea, con esa sola escena, de momento, cuando se proyecte esa película, yo daré expansión en un programa, en un vídeo YouTube, a los guerrilleros. Como tengo miles de seguidores, tengo abonados, 40 y tantos mil, casi 50 mil abonados, que ven mis vídeos diariamente. Bueno, soy muy archiconocido. Daré mucha popularidad a esa película. O sea, la daré. Entonces, esa película, tanto antes de proyectarse o cuando se proyecte, venderán ustedes miles de vídeos en todo el mundo. O sea, todo el mundo, porque yo daré mucha, y mis guerrilleros darán popularidad en su website, Twitter, en su blog, este mensaje de que Alberto Canosa, el comandante Alberto Canosa, guerrillero, ha realizado un pequeño papel en una película española de su producción y que ha dado un mensaje de la caída de Babilonia, el Vaticano. Como precedente, por ejemplo, yo dije, esto para que lo sepan ustedes, y está en mis vídeos, o sea, no miento, que se está colgando medio, antes de que nadie supiera que debajo de las columnas esas gigantescas de Stonehenge, yo decía siempre durante años, son vigas artificiales. Dentro hay otras vigas artificiales, no piedra natural, con unas guías electrónicas. Y debajo de Stonehenge hay una base gigantesca extraterrestre con más columnas gigantescas a varias plantas, como en Derinkuyu, en Turquía. Bueno, rápidamente decir yo aquello, a los pocos días, una semana no llegó, mandaron corriendo sin dar aviso a Obama, presidente Obama, para hacer el ritual y presentarse en Stonehenge. Se presentaron los arqueólogos y dijeron, efectivamente, esto es así. Pero aún guardo silencio, ya los medios de comunicación ni palabra. Yo dije debajo de Machu Picchu, hay base extraterrestre, en las dos, hay Machu Picchu y una montaña enfrente más gigantesca, donde hay más terrazas, más viviendas y más base extraterrestre. Vinieron investigadores de habla hispana, francesa, hicieron detección, efectivamente. Hay bases, hay subterráneos y galerías.
Vinieron la CIA con helicópteros a Machu Picchu, echaron a la gente, hicieron una luz de piedras para que no entrara nadie de momento. Entraron en la gruta, se llevaron las cosas muy molestas, instrumentos electrónicos antiquísimos, y cerraron la gruta y prohibido. Yo dije debajo de Puma Punku, ahí va a ser extraterrestre. Al pocos días lo confirmaron, porque siempre arqueólogos e investigadores están pendientes de mi vídeo. Yo dije debajo de la calzada de los gigantes hay galerías y va a ser extraterrestre. Y casualmente, a los pocos días, y no fue casual, preparado, unas chicas estaban haciendo una fotografía con su móvil de las esas monolitos de la calzada de los gigantes en Irlanda, y vieron que una puerta gigantesca de piedra se abría y se cerraba. Y comprobaron que había sonidos de gigantes, ronquidos. Están en el estado de letargo montones. Por eso se puso el nombre hace miles de años, la calzada de los gigantes. Bueno, infinidad de veces, bueno, he dicho cosas que siempre se han cumplido. Ya le digo, gracias a Dios tengo ese don. Puedo revelar cualquier misterio, sin excepción. Así que el problema, el asunto sería, ya digo, que ustedes me invitasen, me hicieran un pequeño contrato para participar en una de sus películas. Al final de la película haríamos ese rodaje, a ser posible, si es posible, en Toledo, por lo menos en España, una calle de estas oscuras, típica medieval, ha de ser, para ser más enigmático. Y ese vídeo, esa película de ustedes, llegará a ser la película más popular y taquillera de todos los tiempos. Precisamente porque soy muy conocido, y creo ya de momento, antes de ponerla en pantalla, esa película, se venderán miles y miles de vídeos. Pero es que cuando, como yo soy conocido, cuando esa película se rodee, se ponga en pantalla, la gente vea la fecha, se asombrará, claro, digamos, esa fecha, esperará todo el mundo esa fecha, y verá que sucederá exacto lo que yo, la fecha exacta que yo diga. En Roma, el Vaticano, y caer el Vaticano completo. Y bueno, será esa película, la película más sensacional y taquillera de todos los tiempos. Fíjense que puse, por ejemplo, que la película de Matrix, de Keanu Reeves, buen actor norteamericano, bueno, solamente una escena, en un primer plano de la cámara, que se pone el carnet del actor en esa película, y pone, este carnet caduca el 11 de septiembre de 2001. Y ya saben lo que sucedió en Nueva York, ese atentado con tecnología extraterrestre a las Torres Gemelas, y los cuatro aviones que están en Marte, como los aviones de Malasia y los barcos de las Bermudas, con los pasajeros vivos todos. Bueno, pues solamente por esa escena, la película de Matrix, bueno, llegó a ser, bueno, súper popular hasta el día de hoy, y se han vendido millones de vídeos. La película de ustedes, si la hacen conmigo, puedo garantizarle que será la película española más popular de todos los tiempos. Da igual el tema que sea, solamente por esas escenas. Y con esto, lo que quiero, trato con esto, es de abrirme camino para hacer más popular mi persona y mis descubrimientos, y a la fuerza, casi de fuerza mayor, tengan los medios de comunicación que están censurados, amenazados y prohibidos por estas entes, de que se me dé cabida y pueda empezar a revelar todos los enigmas y misterios. Bueno, más o menos creo que me he explicado, más o menos a grosso modo, claro, esto hay que hablarlo más personalmente y detalladamente, pero si tienen alguna duda y pregunta, háganmelo saber. Y si están de acuerdo, firmaremos un contrato, viajo a España, y nunca se arrepentirán, porque es un proyecto único en la historia del cine español.